Barcelona. Jueves 30 de septiembre del año 2021. Bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? A ver, que me ayude en el sentido de que ando fatal. A mí, a raíz de lo que me cogió el COVID, se me fue la memoria. Y de eso, pues, o sea, me ha quedado secuelas. Me cogió el COVID-19 y se me fue la memoria. ¿Y cuánto hace que te dio el COVID? Ya un año va a ser ya. No, No, marzo, un año y marzo, medio es. un año y medio, ¿no? Sí, la primera en caer fue ella. Empezó el COVID en marzo, a finales de marzo ya lo cogió. O sea, lleva 10 meses, 11. No, en marzo fue un año. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Un año y medio. Año y Ah, es medio. que ya fue en Un marzo año del y medio. otro año. Sí. Hace año y medio. Listo. Pues ni tan fatal anda, porque si el COVID no fue capaz de fatalarla hace año y medio, ya no se va a fatalear usted. Bueno, porque ya estoy vacunada también, ha de ser. Bueno. Claro. Listo. Entonces, listo, retiramos lo de que anda fatal. ¿Qué más vamos a cambiar hoy? A ver, en primer lugar, verá, de lo que me cogió el COVID, a mí se me fue la memoria y hasta ahora no me la puedo recuperar muy bien porque hay cosas que yo todavía me olvido, ¿no? No digamos que estoy como estaba, pero algo he recuperado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me quedó a mí un zumbido en el oído y eso no se me va. El tinnitus, eso es más común de lo que tú te imaginas. Eso, el tinnitus. Tinnitus, acúfeno. Bueno, acúfenos. Bueno. Pero eso no es a raíz del COVID, de No. antes. Eso es muy común. Sí. Bueno. Zumbido en los oídos. En el uno. En un oído. Sí. Listo. ¿Qué más? A ver. Y yo tengo fobia a la cocina, no me gusta cocinar. ¿Y quiere cambiar eso? Veamos Sí, así. a ver, sí, ca quiero cambiar, o sea, que a ver cómo me ayuda, porque tengo yo fobia, es que de verdad, no, 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 no. Fobia la cosa. Sí. O sea, si ya lo hago es porque a veces, pero no, no, no Ah, me pero entonces gusta. no queda bueno lo que haces, porque si No, no es le que pone no. amor a eso queda soso. Pues sí, El porque arroz queda sin sal. eso, mi marido cuando me manda a cocinar dice, pero póngale un poquito de cariño. Y yo digo, ¿a más qué hago? Es que no. Pues tiene toda la razón. ¿Para qué le digo que no? Uy, uy. Listo. Hay unos casos raros, ¿verdad? Sí. Sí. Ya le dije, tengo el zumbido en el oído, ¿no? Sí. Eso, a ver. Hay momentos que digo una cosa y a lo mejor después lo voy repitiendo lo mismo. O sea, yo en mi tonto pensar pienso que no, pero las personas que hablo con ellas me lo dicen. Entonces, mi tonto pensar. Claro, o sea, las Por personas dicen, pero ejemplo, es que ya me dijiste. sí, por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, me cuenta cualquier cosa que le ha pasado. Ya me lo cuenta. Después de unos 5 o 10 Eso. minutos, otra vez lo volví a contar. Eso es lo que digo. Entonces, yo no sé si es de la memoria, que ya no se acuerda y lo vuelve a decir. Eso. Y entonces, claro, lo pasa mal porque le decimos, ya me lo dijiste, no me lo vuelvas a decir, que ya me lo dijiste. Y se siente mal, Claro, me tiene la siento mal. autoestima muy baja.
Otra cosa, yo con, o sea, ya, como dice, yo por todo me enfado. Por todo me enfado, esperen cómo Sí. son letras grandes y lo tengo que resaltar con amarillo. Por todo me enfado. Sí. Espere que eso es más largo. Enojona. Eso, enojona. Enojona. Corajuda. Cascarrabias. A ver qué más le pongo. Explosiva. Sí, eso sí. Ahí sí mismo dijo sí. Sí, porque yo sí me di Explosiva. una cosa, bueno, disculpen estas palabras, me cabreo todo. Eso. Siguiente. ¿Qué más será? Vamos a cambiar eso de ¿Puedo una vez. decir algo? Sí, Ella es dije. la gallina de los pollos. Tiene a los hijos de casi 40 años debajo de las alas y no puede sacarlos de ahí. No puede. Ellos están allí, no le ayudan en nada, no son considerados con ella. Con 40 años. Bueno, van llegando ya a los 40, 34, ¿Cómo llaman 35, los hijos? así. A ver, el uno se llama Johan. Con Con J. Y, con Y. Y Johan. con J, Johan. Johan. Él ¿Cuántos años tiene tiene Johan? 30 y 39. Listo. El siguiente. El segundo, el Samir. ¿Cuántos años tiene Samir? 34. Y el otro. Miguel. Y no le gusta la comida, la cocina. ¿Qué tiene? 34, son gemelos los dos. Mellizos. Mellizos, sí. Listo. Sí, ya era hora de que estuvieran fuera de la casa. Ya están mayores de edad. Ya están grandes. O llevando la casa si no le gusta la cocina, que hacen ellos a Claro. cocinar, ¿no? Ah, Ella eso. llega del trabajo cansada a hacerles las habitaciones, a hacerles la comida, bueno, la comida porque el marido se la hace, a lavar los platos, a limpiar el suelo, a lavar los baños. Y ellos son unos desordenados que yo, claro, a mí me gusta tener la casa limpia. Y ellos se levantan, se van, yo por lo menos les dejo haciendo las camas. Y trabajan, ¿no? ¿Qué hacen? Se levantan y se van. Y se van ¿A qué? a trabajar. ¿A trabajan todos tres? Sí. Bueno, cada cual, todos trabajamos. Cada cual somos responsables de nuestras Trabajan cosas. los Ella tres. también trabaja, pero Ella limpia también. y también limpia. Y un trabajo durísimo es el de ella. Es un trabajo durísimo. Muy cómodo, sí. Siguiente, ¿qué más vas a cambiar hoy? A ver, ¿qué más? Ayúdame, porque como con mi memoria que me olvido todo. No, Bueno, tampoco todo. Usted me ha dicho cosas, señale que no se olvida todo. sí, bueno. La relación con tu marido, pues el marido como que la tiene muy dominada. Si él le dices blanco, tiene que ser blanco, porque si ella le dices negro, se arma la trifulca allí. Eso, arde Troya allí. O sea, a él tiene que decirle todo sí. Sí, mi amor, sí, mi amor. Sí. Hay que Así. problema en que le diga todo sí. Todo tiene que decirle sí, Tiene porque si dos ella le letras lo dice mismo que no, no. ¿no? Así es. NOSI. Así. O sea, un poquito mejorar eso entre ellos, yo qué Sí, sé. porque la Sí, pareja es de mejorar un todos, la poco la pareja. relación, Sí. sí, Como porque la dicen por ahí, relación la también pareja son como de que se ha dos. enfriado. Ya la calentamos. Cali, sí, caliéntela. Se ha Caliéntela. enfriado la relación con mi esposo Sí. Miguel. Claro, sí, hasta ni en la cama Nada. no me coge ni el brazo, ni siquiera. Él está allí en ¿Usted la quiere que la punta. coja? Por lo menos que me coja la mano, ¿no? Y ahora desde que está con el problema de la memoria, porque claro, ella de la memoria no está muy bien, él ha asumido como que él es el que tiene que administrarle todo. O sea, él va con la cuenta del banco, le administra, le paga, él está pendiente de todo. O sea, Entonces cambiamos eso. como que ella ya no sirve para La desahució. eso. Como que ella ya no está apta para Dígame la nada. verdad, ¿usted puede en este momento llevar las cuentas del banco? No, él la lleva las No, no, cuentas. pero usted podría llevarlas. Claro. Pero claro, como él
A ver, a mí me llegan, por ejemplo, en la cuenta del banco, la factura de la luz, del agua, todo eso, ¿no? A mí me descuentan, ¿no? Y él lo mira todo, y cuando ya llega el fin de mes y hace las cuentas, y le digo, pero a mí me han descontado todo, tenemos que poner entre los tres, porque mi marido no pone nada, entre los tres de mis hijos y yo, ¿no? Y él, yo no sé, pero me hace las cuentas alegres, y yo le reclamo, pero es que esto, esto otro, a la final... Todo paga ella. ¿Pago yo? Todo paga ella. ¿Y él trabaja también? No, él no trabaja, él es jubilado, cobra una pensión mínima. Ah, pero recibe. Algo, sí. Mm-mm. ¿Y tú estás de acuerdo con que eso sea así? No, a ver, yo de él entiendo porque no cobra mucho. Él apenas coge 400, que tiene sus gastos también, cualquier cosa así, ¿no? Pero por lo menos digo que me ayude en algo de... para la comida, algo, porque es que yo de la comida lo gasto todo, o sea, a mí no me dan nadie ni un duro. Entonces digo yo, así, ¿a dónde voy a salir? No salgo ni el mes con lo que uno se cobra. ¿Cuántos años llevas con Miguel? Llevo 40 y... Ah, no, ustedes son más que hermanos. Llevamos más de 40 47, 48 años ya. Llevamos la boda de oro. Ah, no, ya ustedes se conocen. Como la palma de la mano. Ya. Ya que los hijos no te aportan dinero, siento que trabajan. Ellos ayudan un poco para la hipoteca, ¿no? Sí, para pagar de la hipoteca, para sí. Y los gastos. Pero para comida, ni un duro, nada. La comida. Ya. Nada, tengo que solventar todo yo la comida. Pero ya llevan 20 años así, ya. Loro viejo no aprende a hablar. Mm. Eso, ya están mal acostumbrados. Súper mal. Claro. El árbol se torció como nos enseñaban que era. Sí, de... Ya se llevó de luz. Sí, no hay nada que hacer. Ni aunque me traigas amarrado a Miguel, podríamos hacer nada aquí con él. Porque él no está dispuesto a cambiar. Y tiene que ser el que cambie, ¿no? Claro. Y él no está dispuesto. Entonces vamos con otro punto que sí está usted dispuesta a cambiar. Hay tristezas. Bueno, sí. ¿La retiramos todas o le hago alguna? No, retíreme todas para estar alegre. Tristes. O sea, ya no pensar más, estar más alegre, más pensando en cosas positivas, porque muchas veces pensando tonterías. ¿Hay miedos? Miedos en sí, casi no. No hay miedos. No. Rabias, enojos, coraje. Eso sí. Eso sí que es perjudicial. Sí. Rabias. Sí. ¿Hay culpas? Culpas, pues, casi no, porque yo nunca me echo la culpa de nada. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Bueno, de hace muchos años. No importa. Mi padre. Yo me quería. Murió mi padre. Bueno, yo creo que están bien enrumbados ya y... ¿Quién más murió? La abuela. La abuela materna. Mi abuela. ¿Cómo llama la abuela? Mercedes. Listo. ¿Quién más murió? Bueno, mi abuelo. ¿Cómo llama? Luis. Listo, ya con esto tenemos. Ya. Yeah. Sí. Bueno, me marcho, ¿eh? Bueno. Sobre todo la autoestima, que la tiene así. La subimos bastante. Los hijos y el marido la tienen así, pisoteada. Entonces subimos bastante la autoestima. Sí, la autoestima, que se sienta capaz de hacer sola todo lo que necesite. Venga, ya vengo. ¿A qué hora volvemos? Entonces, Mari, cierra los ojos. Que vamos a hacer un ejercicio de preparación psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5,
piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices. Me hablas de ese momento, niña o grande, triste o enojada. Uno. En niña. Estoy niña. Estoy niña. A ver, yo tuve una infancia que casi no me crié yo con mis padres. Siempre me crié con mi abuela materna. ¿Me crié con mi abuela? Sí. ¿Con Mercedes? Mercedes. Muy bien. Ella era la que digo yo, estaba pendiente si me faltaba un lápiz, un cuaderno, porque mi madre vivía, o sea, pasaba solo viajando por negocios. Y entonces casi poco la veíamos, más me crié con mi abuela y una tía mía también. Hasta que ya tuve unos más o menos unos 15 años así, entonces ya mi mamá ya nos llevó a vivir ya a la casa que tenía, eso. Pero de ahí ya le digo, mi tía fue como madre. ¿Cómo se llama la tía? Laura. ¿Ya murió? No todavía. Y ella no era solamente con uno, sino con todos los sobrinos. Bien. Sí. Ella se preocupaba mucho, nos bañaba, nos peinaba, todo. O sea, ella fue casi como madre. Quiero hablar un momento con la abuela Mercedes. Permítele que se exprese a través de tu mente, porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía. Pero ella no es cuerpo, ella es espíritu. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente. Saluda a la abuela y pregúntale cómo está. Hola, abuelita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y eso que la abuelita te dice, repítelo para que quede grabada. Bien, hija. Bien. Estoy bien, hija. Sí, estoy bien, hija. Bien. Abuela, te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta Mari es linda o es fea? Te hago dos preguntas, abuelita. ¿Tu nieta Mari es linda? ¿Es buena? Sí, hija, eres buena. Abuela, ¿quiere abrazar a su nieta? Abrázela. Dele un abrazo bien poderoso a su nieta, abuela. A su nieta linda, a su nieta inteligente. Abuela, y súbale bastante la autoestima a su nieta. Súbasela bien, bien alta, más alta que el Cerro Chimborazo. Lo más alta que pueda, abuela. Se la sube hasta el cielo. Abuela, ¿y qué más cualidades tiene su nieta, además de ser muy linda y muy inteligente? Una niña educada. ¿Es una niña educada? Sí.
tres días. Oh. Buena. Es buena. Buena. Abuela, dígale eso a su nieta, que a Mari le gusta escucharlo. Abuelita. Tú eras la madre más que nos criaste, porque sabías muy bien que mi mami siempre pasaba trabajando y tú eras para todo, para todo, para todo. Eras, y siempre me llamabas, hija, anda a comprar pan para que tomen el cafecito. Y siempre me dabas los reales para irme a la escuela calladito de tu hijo, que no vea porque era muy malo. El Francisco. ¿Y te gusta la escuela? Sí, me gustaba la escuela, sí, me gusta la escuela. Pues disfruta la escuela, disfruta a tus compañeritos allí, tus amigas. Sí. Mientras tú juegas con tus amiguitas ahí en la escuela, yo quiero hablar con el tío Francisco. Francisco, ¿tú quieres que tu sobrina Mari te perdone algo? ¿Qué quieres que la niña te perdone? Las palizas que me daba. Mal hecho, Francisco, pegarle a la niña como es de linda y como es de inteligente. ¿Y por qué le pegabas a la niña? Por celosa. ¿Estaba celosa de que tu mamá quisiera más a la niña? Pues sí, antes que a la hija propia de él. Entonces pídale perdón. Pídale perdón a la niña, a Mari. Perdóname, perdóname. Mari, ¿le perdonas al tío por ser tan celoso, mañoso? Sí, lo perdono. Entonces perdónalo por ser mañoso, escandaloso, molestoso. Malo y todas, perdono. Francisco, ¿qué más quieres que tu sobrina linda e inteligente te perdone? Que me pegaba mucho. Mari, ¿le perdonas también eso? Y ahora perdono todo ya. Listo, entonces perdónalo. Te perdono. Tira todos esos recuerdos a la basura. Que se vaya ya, todo. Estamos de acuerdo, ya. Sí. Fuera. Fuera. Ahora coloca algo bonito donde estaban esos recuerdos. Puedes poner un arco iris nocturno bien bonito, de noche, lleno de colores, luminoso. Puedes poner una muñeca grande, imaginaria, que hable y que camine. Puedes poner un paisaje de campo bien bonito. El paisaje. Ah, eso que es una belleza de paisaje. Paisaje. ¿Tiene flores? Sí, tiene flores, árboles, animalitos. Ah, no, muy bonito que quedó. Sí, ovejas, ahí vaquitas. El recuerdo que también iba a ayudar a sacar la leche, me llevaba. Entonces, mientras yo tomo café, ve a sacar la leche. Mientras yo tomo café, ordeña la vaca. Cuando termine de ordeñar me avisas y mientras tanto yo estoy tomando café. Y ahora me das un poquito de leche para el café. A ver, ya, toma un poquito. Listo, ya te la recibo. Ya.
¿Cómo pasas de bueno allí? ¿Qué niña es tan bonita? Sí. ¿Y la vaca es mansa? Sí. Bueno, está amarrada a las patas, sí. Entonces termina para que la desamarres y se puede ir a pastar. Ya. Yeah. ¿Y vas a seguir con otra vaca o ya vas a descansar? No, voy a descansar. Entonces vete a descansar y jugar allí en ese campo que tanto te gusta. Ay, sí. Ahora que ya descansaste, ¿qué te vas a poner a hacer? Ahora a coger la hierba que toca llevar para los cuyes. Listo, anda pues. Coge hierba, busca hierba buena que le guste a los curíes esos. Ah, se siente el olor de la hierba cortada. Sí. Hoy he cogido bastante ya. Con ya. Esto ya está. Yo pienso que sí. Anda, llévala ya. ¿Y has ido a la quebrada? Sí, he ido a la quebrada, sí. Está ahí viendo pasar la sequía con el agua. Ahí. Viendo lo que va esa agua cristalina. Claro, y de vez en cuando caen hojitas de los árboles. Sí, caen ahí. Y se van nadando las hojas. Sí, muy bonito. Entonces siente esa niñez, disfrútala por todas tus arterias, por todos tus poros. Que te salga hasta por las orejas esa alegría. Ay, sí. Ahora que estás tan feliz, tan contenta, sintiendo esa alegría por todo tu cuerpo, ¿qué consejo le das a la Mari cuando ya sea grande y sea mamá? Que sea buena con sus hijos, que sea comprensible, ya que uno no se ha tenido esa posibilidad, no se ha tenido ese cariño, por lo menos ellos que reciban de uno hasta cuando uno se pueda. Entonces envíale a la Mary adulta, a la Mary casada, a la Mary mamá, envíale mucha energía, mucha alegría, mucha, todo lo más que puedas. Llena la alegría por todos los poros y colócale mucha alegría también por las orejas. Sí, dame toda la alegría, toda el entusiasmo de estar bien. Colócale mucho entusiasmo. Sí, entusiasmo, estar con mis hijos bien, con mi marido. ¿Le vas a colocar risas también? Sí. Bastantes, que sobre risas, que sea la bella sonriente. Ay, ay, sí, señora. Le hacía falta reír. Sí. Claro. Hay que reír. Ahora que está riendo, ¿cómo quedó? ¿Más bonita? Pues sí, tranquila. Muéstrale en un espejo cómo se ve ahora que está riendo. Sí.
La bella sonriente. Sí. Alegre. Claro, alegre. Alegre. Aprovecha para que le conectes toda la memoria completa, que se quede acordando de todas las cosas bonitas, de todo lo feliz. Lo otro no, lo otro lo puede olvidar. Pero que se acuerde de toda esa niñez tan bonita, esa juventud, el noviazgo con Miguel. Recuérdale todos esos eventos bonitos que ya ha vivido. Sí, de la niñez, estar con las amiguitas jugando a la rayuela, hasta, bueno, con los niños jugando bolas entre hombres y mujeres, pero niñas sanamente. Sí. Muy bonito. Eso, maravilloso. Conéctale. Maravilloso. Conéctale toda esa memoria. Sí. Las cosas feas, malucas, esas sí no. Esas déjaselas No, olvidadas. no, no. Recuérdale todas las bonitas. Sí, eso jugando las bolas, que me decía mi tía, parecís como los hombres, Carichina, pero eran como con los niños jugando, pasábamos bien, jugando a la rayuela también. Esos eran los juegos más Y al escondite. al escondite también, sí, al escondite. Muy bonito eso, ¿Y cómo fue ese tiempos. romance con Miguel? Ese enamoramiento, ese corazón que palpitaba en ese pecho. Mire que nos fuimos a vivir a otra ciudad porque mi mamá nos llevó por negocios y todo. Entonces mi madre tenía un negocio y el padre de Miguel también tenía un negocio. Y ahí fue que, sinceramente, él ya decía, vecina, ¿cómo se llama? Y yo, pues a mí no me gustaba para nada. Y yo no decía, a ver, no le decía directamente, me caes mal, nada, no, yo no le hacía caso, nada. Y entonces entré al colegio a estudiar por la noche, porque el día tenía que trabajar a ayudarle a mi mamá. Y coincidencia que él también ha sabido estudiar por la noche. Y cuando me vio él en la formación y me decía, en el recreo la voy a ver. Y yo muchas veces me quedaba en el aula porque no me caía bien, no, no me gustaba para nada. Y bueno, y él tanto fue la insistencia, insistencia, pues que decía, bueno, no está feo, está simpático, le voy a hacer caso. Y así comenzó hasta que llegué a enamorarme. Entonces sientes enamoramiento por todo tu cuerpo. Sí, es como digo, es un hombre muy bueno. Dios me ha bendecido con Entonces sientes esa bendición por todo tu ser. él. Sí, es un buen padre. Él se preocupa de todos, está pendiente de todo. O sea, no puedo pedir más. Es bueno, Muy bueno. bien. Ahora quiero hablar otra vez con la abuela Mercedes. Abuela, tú conoces a tu nieta mucho más que yo. La viste nacer, la criaste, la amaste. Lleva tus genes por todo ese cuerpo, abuela. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta linda e inteligente? Que siga luchando hasta cuando pueda, porque es muy buena, es buena. Ha sido buena desde niña, ha sido una niña dócil. No ha sido una niña malcriada. Ha sido responsable en sus cosas. Muy obediente. ¿La quieres abrazar?
Sí. ¿Cuántos abrazos le vas a dar? Los que avance, los que pueda. Listo, entonces dele abrazos mientras yo tomo café. Abraza esa nieta linda, inteligente y buena. Abuela, ahora que tu nieta está sonriente, ¿cómo te parece? Bien. Súper, abuela. Bien, sí. Ay, bien. Entonces, abuela, suele esa autoestima bien, bien alta. Bueno. Hasta el cielo se la puede subir, abuela. Sí. Abuela, hazle un examen interior al oído de tu nieta. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Encuentra qué estaba causando el zumbidito y se lo retiras. Le retiras ese grillito. Si los maestros te lo permiten. A ver. Está difícil. Abuela, pide ayuda a Luis Enrique, a tu yerno. Luis Enrique, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Cómo te parece tu hija? Bien. Díselo. A tu hija le va a costar escuchar eso. Mi hija era la más querida. Bueno, es decir, a todos los quería por igual, pero sería porque era la primera. ¿La quiere abrazar? Sí. Abrázala. Luis Enrique, tu hija tiene un grillito en un oído, un zumbidito. Encuentra qué estaba causando eso y si el universo lo permite, se lo retiras. No sé mismo qué pasa. Abuelo Luis, necesitamos tu ayuda también. A ver cuál de ustedes tres encuentra el grillito. Está difícil. Entonces, abuelo, ¿qué sugieres? ¿A quién vas a pedir permiso? No sé, a las almas. Entonces pide permiso, abuelo. Poco a poco. Y le aplicas el bálsamo mágico sanador en ese oído. Que quede más embalsamado que oído de faraón. Sí. A ver, poco a poco. Listo. Mira. Ya se está apagando el grillito.
Aplícale ese bálsamo. Poco a poco. Muy bien, abuelo. Entonces vamos al punto siguiente. Tu nieta linda, inteligente, tenía fobia a la cocina. ¿Eso viene desde cuando era niña o de una vida anterior? Yo desde niña. Desde niña viene eso. Sí. Abuela, ¿y fue que no le enseñaste a tu nieta a cocinar? No, no, porque como tenía siempre la empleada, pues no. Pues va a haber que darle un curso ya intensivo, ultra rápido, abuela, porque en este momento donde tu nieta vive ya no tiene empleada el servicio. Entonces hay que darle un curso así como bien rápido, de cocina rápida y sabrosa. Bueno. Entonces, abuela, un curso ultra rápido, cocina rápida y sabrosa. Dale unas clases a tu nieta. Que a partir de hoy le coja amor a la cocina, abuela. Que sea la más amorosa con la cocina. Sí. Sí. Y ahora que está bien sonriente, súper abuela. ¿Listo, abuela? Sí. Bueno, punto siguiente. Anteriormente me enfadaba por algunas cosas. Necesitamos retirar eso a tu nieta linda, inteligente. La bella sonriente. ¿Cómo se va a enfadar la bella sonriente? Eso no rima, eso no encaja. ¿Qué enfadaba a tu nieta linda? Mal carácter, genio, por todo. Se lo retira si le ponemos un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, maravilloso, pero él lo metía en una lámpara. Uh-huh. No, le pones a tu nieta un genio mejor que el de Aladino y se lo coloca en el corazón. Sí. Entonces, abuela, colócaselo. El mejor genio que encuentres. Paciente, tolerante, alegre, comprensiva, feliz, sonriente, carcajadas. Uh-huh. Sí. Entonces colócaselo. Mejor que el de Aladino. Ya. Yeah. Entonces vamos a probar. Mari, vamos a probar el genio bueno que te puso la abuela. Observa en un espejo cómo te ves y cómo ríes y esas carcajadas. Ay. Dios. Ay, Dios, cómo no me va a salir arrugas tanto los ojos. Reírme, ¿eh? Qué bien. Bueno. Abuela, el marido de tu nieta Miguel ya se había enfriado un poquito. Es que hasta los volcanes se enfrían. Pues necesitamos volver a calentar ese volcán, abuela. ¿Cómo puede tu nieta volverlo a calentar?
¿Cómo tu nieta lo puede volver a excitar? Siendo más cariñosa. Entonces, dale una clase ultra rápida a tu nieta de cómo calentar a Miguel. ¿Cómo excitarlo? Abrazarlo, darle unos mimos, acariciarlo. Darle unos besitos. Listo, abuela. Observa si las tristezas que antes había en tu nieta ya salieron. Ya. Listo. Ya. Bueno, abuela, parece que terminamos. Observa a ver si falta algo. Que tu nieta empieza hoy vida nueva, la bella sonriente. Sí. Entonces, abuela, cuando tu nieta se está riendo bastante a las carcajadas, la despiertas para que despierte con esa alegría. Bueno. Bueno. Entonces la despiertas bien sonriente, que ni sepa por qué se está riendo, recordando todo. Todo lo bueno, lo positivo, lo bonito. Pues sí. Ay, Dios. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad. Tranquila. Liviana estoy. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las livianas, tranquilas y sonrientes. A todas las bellas sonrientes les pregunto lo mismo. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno. Estamos en Barcelona, España, 30 de septiembre del año 2021, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com y también en Hipnosis y Sanaciones, además de otro sitio que en este momento no recuerdo, pero lo encontrarán buscando Aurelio Mejía. Ya estoy próximo a viajar de retorno a Colombia. Acabamos de terminar un curso de hipnosis en Madrid y otro acá en Barcelona, y la semana entrante comenzaremos uno virtual, no presencial, por internet. Inscríbanse porque ya me avisaron que nos estamos quedando sin cupos. Después no digan que no les avisé. El teléfono de contacto lo encuentran en el sitio aureliomejia.com o llaman a mi secretaria al WhatsApp +57 317 4406 232. Hasta la próxima.